Vamos a dar inicio a este simposio del segundo día del Congreso Mexicano de Hematología. Sean ustedes bienvenidos a esta primera sesión matutina. Tenemos el inconveniente de que siempre la primera sesión es un poco menos asistida, pero esperamos que estén llegando más hematólogos. Bien, esta mañana tenemos el simposio dedicado al estudio de los nuevos anticoagulantes orales. Como ustedes se pueden dar cuenta, en los últimos 4 años en México, como en todo el mundo, hemos tenido una gran actividad con la introducción de nuevos medicamentos anticoagulantes. Realmente el nombre de nuevos anticoagulantes orales, pues ya no son tan nuevos. El dabigatran, por ejemplo, tiene prácticamente 20 años de que apareció y los estudios datan de hace varios años. Así es que muchos autores proponen ahora cambiar la nomenclatura y tal vez debamos llamarles anticoagulantes de blanco único o anticoagulantes inhibidores directos. Esos anticoagulantes han sido aprobados en varias indicaciones. En México, por lo menos, están aprobados en prevención de enfermedad tromboembólica venosa, en ortopedia, en fibrilación auricular y en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Es importante que los hematólogos estemos preparados porque esos nuevos fármacos ofrecen una serie de retos completamente diferentes a los que hemos usado tradicionalmente como la warfarina y el acenocumarol. En particular, el hematólogo se enfrenta a las interconsultas de numerosos médicos que nos preguntan si es necesario o no vigilarlos por el laboratorio, cuáles serían las situaciones en que hay que vigilarlos, cómo se revierten sus complicaciones hemorrágicas, cuáles son las principales indicaciones y cuál es la diferencia con los anticoagulantes tradicionales. De tal manera que el hematólogo tiene que estar también preparado ante estos nuevos fármacos. Para este simposio hemos invitado a 2 extraordinarios profesionales en México, el doctor Luis Bellón, jefe del Servicio de Hematología en el siglo XXI, pero nos da mucho gusto tener nuevamente en México a la doctora Jacqueline Conar. La doctora Jacqueline Conar ha sido profesora anteriormente en congresos latinoamericanos de hemostasis y trombosis y en nuestro país. La doctora Conar tiene una amplia trayectoria dentro del campo de la hematología y en especial de la hemostasia y trombosis. Durante muchos años la doctora trabajó en el Hotel Dieu de París, tal vez uno de los hospitales más antiguos de Europa y con mayor tradición en el campo de la trombosis. Basta recordar que en ese hospital trabajó Trousseau, quien dio su nombre a este famoso síndrome de Trousseau. La doctora Conar, durante muchos años, junto con el profesor Michel Samama, se dedicó al estudio de las trombofilias y tiene numerosos trabajos en esa área. En la actualidad, la doctora está muy activa en un nuevo campo que es el campo de la biología hematológica, en el estudio de enfermedades raras y sobre todo en procesos trombóticos también ligados a pérdidas gestacionales y alteraciones de la coagulación durante el embarazo y la gestación. La doctora también ha incursionado en el campo de los nuevos anticoagulantes orales. Yo le he escuchado varias conferencias extraordinarias en la Universidad de Salamanca, España, sobre este tema y por eso nos da mucho gusto tener nuevamente en México a la doctora Jacqueline Conar, quien será nuestra primera disertante y nos hablará sobre si es necesario y cómo se deben de buscar por el laboratorio la acción de los nuevos anticoagulantes orales. Doctora Conar, bienvenida. Bienvenida a México y bienvenida al Congreso. Profesor Aguirre, profesor Melión García. Ladies and gentlemen. Y damas y caballeros, y profesor Izaguirre, muchas gracias. Me alegro mucho de estar aquí nuevamente y me gustaría agradecer a los organizadores por invitarme una vez más a México. Así que voy a hablarles acerca del control laboratorial de los nuevos anticoagulantes. Así que, ¿por qué nuevos anticoagulantes? Porque ya tenemos anticoagulantes y especialmente tenemos heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Y ambas son eficientes y también son
seguras. But they are Pero both for parenteral ambas son para la so vía parenteral, kind of así que existe una carga para and los pacientes y esto requiere algunos monitoreos laboratoriales, especialmente para la heparina no fraccionada. Se utilizan como tratamientos de corto plazo y existe un riesgo de trombocitopenia inducida por la heparina y de osteoporosis, especialmente para la heparina no fraccionada. Los antagonistas de la vitamina K son muy utilizados, son vía oral, por lo general se utilizan para tratamientos a largo plazo, a veces meses, incluso años, pero el riesgo de hemorragia cerebral, el cual es ya muy bien conocido, especialmente en los departamentos de emergencia o departamentos neurológicos. También tenemos una ventana terapéutica muy angosta, de manera que debe de ser bien adaptado. Las dosis no son fijas y necesita una monitorización laboratorial por medio del INR. Este es obligatorio. Además de esto, existen algunas interferencias con la dieta y otros medicamentos. Los nuevos anticoagulantes ahora parecen tener una eficacia similar a los antagonistas de la vitamina K. También están asociados con un mejor perfil de seguridad, con menos sangrados intracraneales. Existe una farmacocinética y una farmacodinamia predecible. Por lo menos parece ser predecible hasta el momento, de manera que una dosis fija se ha utilizado en estudios. Pero tenemos que recordar que los antagonistas de la vitamina K también son muy familiares para todos los médicos, porque ya los han utilizado durante un largo tiempo. Y también, debido a que el INR es obligatorio, necesita un contacto regular entre el paciente y el médico, lo cual puede ser un tanto más difícil con los nuevos anticoagulantes orales. Estos nuevos anticoagulantes orales actúan ya sea en el factor 2A o en el factor 2A. Es importante el recordar que estos nuevos anticoagulantes son directos inhibidores directos, del factor 10A y 2A. Cuando nosotros acerca de la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, estos también son anti-10A y anti-2A, pero se necesitan que la antitrombina sea efectiva. If we look at the different, si vemos los diferentes anticoagulantes, los nuevos, mostly developed los cuales until now, se han desarrollado hasta because este momento, when I say mostly, porque cuando it is digo because la mayoría es porque left side es como ven a la parte slide, izquierda we de have la diapositiva, rivaroxaban, tenemos rivaroxaban, apixaban, edoxaban also from Japan, también de and Japón, soon we will y have pronto vamos a tener and only one y solamente uno que es anti-2A, que es dabigatran. So if we look at así the que si vemos a las características de estos dabigatran, rivaroxaban, apixaban, podemos ver que dabigatran es un profármaco. Esto es el vigilato de dabigatran. 6.5%. The others Los otros tienen 80 o 50% de biodisponibilidad. The Cmax, the concentration maximum, la concentración máxima se llega, with these new anticoagulants, o se alcanza muy rápidamente con estos nuevos anticoagulantes, en 2 a 4 horas, como pueden ver and aquí. It is a y very big difference es with una the gran vitamin diferencia K antagonist, con los antagonistas so de la vitamina for K. New para algunos nuevos anticoagulantes, anticoagulantes orales at the acute phase se daban en la fase o se pueden dar en la fase aguda sin ninguna heparina de peso de bajo peso molecular. Diet,
La influencia de la dieta no se reconoce, a pesar de que sí hay algunos efectos. Comedicamentos con vitamina K antagonistas, pero están presentes con los nuevos anticoagulantes. Especially inhibitors of estos PGP nuevos anticoagulantes orales, and, especialmente los inhibidores de la PGP 3A4. Unfortunately, there is no specific antidote until now, but some are in development. Pero algunos se están desarrollando.